bonita, mi querido amigo amo de casa. Sea usted bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor media hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, estamos como siempre Gabriel Omimí, Víctor Hernández, Ricardo Ribón y un servidor Ricky Moreno y todo el fantástico equipo que hace el arco iris en Mira, este Gabriel, primero. Gabriel no hizo el arco iris. El alito de la radio. Es el alito de la radio. El epigmenio de la radio de la República, si le vamos a decir. Ricardo es el Manuel Velasco de la radio. Sí, de la por supuesto. Oiga, dos cosas. Arranca junio, deseamos que sea un muy buen mes. Es el mes del Pride. Entonces, bueno, pues por aquí vamos a estar al pendiente también de esos temas y pues está muy pasional, no sé, yo creo que junio se arrancó a flor de piel los sentimientos, Mielgab, ¿no? ¿Con qué empezamos, Ricky Moreno? Porque hubo de todo, hubo rasguño, hubo manazo, hubo traición, me calles. Yo creo que vamos a empezar con la traición porque, híjole, esta sí me dolió, sí me dolió porque, a ver, vamos a darle contexto, señora Vuelta. Todos los martes, la gobernadora de Campeche... No. Ah, perdón. Sí. Ya se iba a regañar, Ricky Moreno. Un lapsus. Ya se iba yo a regañar. No le digas gobernadora, es gobernadora. No, aparte es senadora. Pero espérate, pero déjame acabar. La gobernadora, Laida Sansores, nos tiene acostumbrados a regalarnos, pues, videos... En específico de Alito, que era el exgobernador de Campeche, ahorita presidente del PRI. Todo esto porque estamos en un tema electoral. A ver, no se dice y no pasa nada. Hay final días, de fotografía. Escasos días. El 5 de junio, muy importante. Creo que hoy es el último día que podemos llamar al voto en general. Vaya a votar usted a votar. Pero bueno, se revelan estos audios. Y Alito, pues la burra no era arisca, Mielgab. Alito Moreno, exgobernador de Campeche y presidente nacional. Se la cantaron, le dijeron, vamos a soltar otro de estos audios donde pues no hacen más que exhibir que es un clásico priista, ladrón, ratero, que manipula. Es el priismo. Como el buen PRI, el PRI de no, siempre. No sé si es el buen PRI. Había mejores. PRI. Es parte del nuevo PRI. Pero había mejores que robaban más. Se me hace medio bruto. Pero bueno, esa es mi impresión. Pero entonces, para prevenirse, lo que dijo Alito es, sí, antes de que tú, Laida Sansores, me saques un video, yo voy a sacar un video donde pues desenmascaro a la 4T y cómo gobierna la 4T, cómo amedrenta la 4T, es la palabra. Y entonces liberan este video. Pero en el video, fíjese que... En ese audio, pues no se escucha ninguna voz representativa de la 4T, sino una voz muy familiar, a veces muy querida, muy aterciopelada sería la voz. Y era la voz de Manuel Velasco, donde Manuel Velasco estaba platicando con Alito. Pero pues, ojo, cuando lo suelta... Nos dijeron que era Manuel Velasco, pero no sabíamos si era Manuel Velasco. No estábamos seguros. A ver, no estábamos seguros de gran parte de esa conversación, porque desde el principio Manuel Velasco le dice, te voy a hablar en clave. Ahí te vas descifrando. Estimado público. Entonces, difieren Palacio de Bellas Artes. Yo no tengo nada más que... Me provoques. Oye, espérate. Nada más para el contexto, ahorita ya decimos. Entonces, liberan este audio donde pues se dice donde... Yo identifico una gran amistad entre Manuel Velasco y Alito Moreno y yo me siento, al igual que Manuel Velasco, usado y ultrajado, güey, y engañado porque el vato como que sí le está dando el pitazo, güey, es el presidente, no se te olvide, o sea, bájale o rayas, güey. Somos compas tú y yo, de toda la vida, tú maquillaje, nos prestamos ropa, vestidas, todo. Piquis colis. Y el Alito usa ese video y le clava la por la espalda. Y no de lo padre, Mielgab. Hay unas puñaladas que te gustan, pero esta puñalada en este caso no se sintió padre, güey. Pues no, pero mira, a través de Twitter, Velasco se pronunció este martes al respecto, al respecto de los audios dados a conocer por Moreno, en los que se denunció que presuntamente recibió amenazas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para apoyar la iniciativa de reforma eléctrica que fue desechada en abril de este año. Y hasta ese momento, pues ya supimos que sí era Manuel Velasco, él mismo confirmó y pues mejor te hubieras quedado callado, carnal. Todos teníamos duda de si estaban hablando, de quién estaban hablando, de si era Manuel Velasco. El número dos. O sea, y luego, ¿cómo le dices? El chinito. El oriental, el que es amigo de la senadora. Nuestro amigo. Todos sabemos que nuestro amigo es el licenciado. Vamos a hablar en clave.
¿cómo me cae mal el ojiverde que conduce el programa? No digas nombres. Sí, ya sé. No, y luego el otro güero ese, el sí. número dos, que se cree mucho y que sigue el programa. Y el bigote ese de aguamielero que luego que vive en Querétaro, sin decir nombres. No, pero ¿cómo son odiosos, eh? Oye, sí, la verdad es que todos teníamos duda, pero salió ayer Manuel Velasco. ¿Pero qué dijo? Por favor, dinos, por favor, ¿qué dijo el senador? Probablemente ya. Es cierto, dijo. Lamentablemente, el contenido fue desvirtuado. Por favor, un poco de interpretación, Víctor Hugo, caray. Lamentablemente, el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie. Al contrario. Soy inocente, señor juez. Yo reflexioné y compartí, soy inocente, señor oficial, y compartí mi opinión, como todas las conversaciones de todo el mundo, de las conversaciones que yo comparto, que ambos hemos tenido, siendo, en todo momento respetuosa de sus decisiones. Aplausos, gracias. Eso fue lo que dijo Manuel Velasco ayer. En Twitter, efectivamente. Así, en Twitter, así. Sí, literal, dijo, me traicionó Alito, sí, yo no pensé que me fuera a llegar por ahí. Si eran bien compas, ya le había dicho que no. Eso no se vale, Alito, así no, güey. O sea, una cosa es la polaca. Sí, pero es que, a ver, la conversación filtrada es Manuel Velasco avisándole a Alito que, pues, lo quieren atacar. ¡Que le baje, el famoso número dos! ¡Ajá, que tranquilo, que... Que se siente a dialogar, si no, con se van a ir con todo. Literal es lo que podemos rescatar. Esa es la frase que dice. Porque es el presidente, y para eso es el presidente. Oye, pero ahora, ¿qué va a hacer ¿qué va a hacer ahora de Manolito? No. Ah, espérame, ¿qué va a hacer de Alito? O sea, porque su carrera ya se acabó. En el momento en el que filtras una conversación y admites que tú la grabaste, ¿quién va a querer hablar contigo? Oiga, bueno, para quienes no hayan escuchado esta conversación, al final, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, quien grabó esta conversación con su amigo Manuel Cosa Velasco, que es ilegal. Dice, oiga, no, pues yo estoy grabando. No es ilegal, ya cuando cuelga, pues cuando cuelga, dice, estoy grabando esta conversación para protegerme y ta. O sea, él explica por qué la grabó. Y digo, también que no se nos olvide que esto sucede y esto lo pone Alito, lo hace público Alito porque le conviene. O sea, ¿cuántas de estas no han pasado? ¿Y cuántas de estas negociaciones y pactos? O sea, ellos sí son amigos. O sea, la gente se pelea por defenderlos, pero... A ver. Todos los diálogos de Alito en esa conversación se nota que estaban preparados para que la filtrara. Alito la grabó sabiendo que la iba a filtrar, porque le responde, no, nosotros aquí en el PRI siempre vemos por el bien del país, querido Oye, amigo. Pero también no es muy inocente hablar ya a estos estratos, hablar por teléfono y no sospechar que te pueden estar grabando, por Dios. O sea, es que, Gab, vamos a lo mismo. No hagas trácalas y ya, güey. Eso es todo. No es tan difícil. No, de verdad que no es tan difícil. O sea, ¿vas a hacer algo? Pues échatelo de frente, Gab. Pues te están grabando hasta cuando hablas al banco, mano. O sea, mi voz es mi autorización. Por favor, o sea, estos señores... A ver, Gabriel, otra vez, mi firma, ¿sí? ¿Sí? Y estos señores están entrenadísimos en este asunto. O sea, claro, vamos, desde tiempos de quien quieras, del señor de las ligas. 2012, Pegasus, lo compró el PRI, Enrique Peña Nieto, claro, para eso. Claro. Pero está bien. La llamada de Fox con ¿cómo Castro. Si te vas, claro. Exacto, claro. ¿Cómo si te ¿cuántos vas? Años de eso? Todo el mundo se graba años. Aquí, güey. Sí. Y si es ilegal, porque se ahora, supone que no te pueden sin tu permiso no te deben grabar. Déjame cerrar nada más. Y lo peor, que lo que sacó Laida Sansores es una de las tranzas más de Alito a las que estamos acostumbrados. Sí. No tenía que romper la amistad. Ese amorío no tenía que hundirse, mi Elgab. No, pero lo hizo nada más para decir la frase, es que en el PRI nos importa México y ustedes no están haciendo las cosas bien. Por favor, Alito, por favor. Oiga, ya llegamos a la recta final del primer corte. Vamos a regresar con la chisma del momento, señora Bonita, no se nos vaya porque no sabe lo que pasó aquí en los micrófonos de Fórmula, pero se lo comentamos después del corte. Regresamos a la Radio de la República. Ya estamos en Facebook. Ahí está Gabriel Erives. Ay, sí, muy sonrienta, va, ya te vi. Ponte a chambear, mano. Oye, hay que mandar un saludo a Gloria y a Vilmar Culichis como pocos, y embajadores plenipotenciarios del chamoy desde su cuna.
Y ya de paso también a Dieguito, que fue el que nos comunicó. Un saludo a todos ellos. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias a los 3,300 conectados que pues nos acompañan. Yo espero que ya pronto Chumel se le ve mejor. Lo he visto más repuestito, lo he visto. Sí, yo lo he visto más asoleado también. Lo he visto también más asoleado. Entonces también le mandamos un fuerte abrazo a Chumel y gracias por acompañarnos y los que siguen aquí. Saludos a Adrián, a la hermana de Adrián Martínez, que se gradúa el día de hoy. A Adriana Martínez se ve llamada. Estamos en temporada de graduación. Pon el nombre, infeliz también tú. Pues, ¿cómo? Oye, hoy voy a ir a ver a Aladino y estoy muy emocionado. Ah, hoy es Aladino, ¿verdad? Hoy es Aladino. A ver, sí, si no me confunden con el genio, es que está gordo, pelón y con barba. Nomás no te vistas de azul, güey. Igual y entro gratis. Sí. Señor, usted va por acá. Ay, ¿por qué me embarré toda esta nieve azul en mi cuerpo? Sí, va a estar bueno. El GAP ya se abrió, pero bueno, ahí estaremos. ¿Vas a regalar boletas o nada más vienes a presumir? No, más, ahora sí vengo a presumir. Es para Family and Friends, el grupo Fórmula. Hay dos boletos disponibles, invita a la gente. No, ya se los llevó Choche. Sí había, pero ya estaba acá en Fórmula y a las 10 de... ¿Estás en tu casa? No. Ah, bueno, aquí abro por los boletos. No, sí, me dijo ayer. Estás en tu casa. Saludos a mi mamá Mercedes en Obregón, Sonora, dice Alejandra Gato Camarena. Muchos saludos. ¿Cuál chamoy que les gusta para mandarles de acá de Culiacán? Un chamoy que trae como ciruelitas, ¿o qué es lo que trae ahí adentro? ¿Gajos o qué? Trae cachitos, o sea, como ciruelitas completas hasta con este... Depende de lo que es el chamoy, de la frutita que es el chamoy. ¿El chamoy de Culiacán? Hay de Chabacán, o hay no, de... es de Sonora, ¿no? ¿O es de, no, es de Culiacán. ¿Culiacán? De Culiacán, okay. No, pero está... Hijo, está bien bueno. Y aquí no... Yo pensé que iba a cesar toda la semana, Ricky, por los lunes. No dije nada. Usé como dice el Gaf, con B de varón, no con B de varón. Y le hacía falta. ¿Qué quieres que haga? Dice el de Nabolato. Exactamente, es ese, el de Nabolato de Ciruela. Sí, así es, Alejandra. Recuerde que usted todo lo que quiera mandar aquí a Fórmula, aquí tenemos servicio 24 horas de recepción. No. Sí vengo, pues. Pues sí, por eso, perro. Sí, no. Vamos a hacer un apartado postal que nada más Gabriel y yo tengamos llave. No. Oye, van a mandar unas de Killer Quake que les pidieron no sé cuántas playeras y me las van a mandar a mí aquí. Digo, pues si no es bodega, vato, pues qué onda. Pero pues. En mi casa sí es bodega de vinoteca, ¿eh? Ustedes lo que quieran mandar. Ah, pues ahorita voy. ¿Ya toca vinoteca o qué? Ya toca vinoteca, chavos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Ya es junio? Ahora sí, papá. Y porque esta semana ha estado muy seca. En Amazon lo venden. No lo queremos comprar. Queremos que nos lo regalen, pendeja. Pues sabemos que lo venden. La única razón de tener un programa de radio es que regalen chamoy. Sí, no mames, chamoy. Y vinos y alcohol. Y ya. No, pero de hecho, ese saludito de Gloria y Vilmar lleva jiribilla porque es por eso. O sea, es porque se van a mutilar. Saludos aquí en Mazatlán. Sí. Celebrando 19 años de casado. Muchas felicidades a tu esposa, Luis Ernesto, que es la de todos. O sea, la felicitación es la de todos. Felicitación es la de todos, me refiero. Ricardo, una que digas bien. Sin faltar dice, respeto a la gente. Que con la tienda en línea de la radio. Salúdenme a André Cornejo, hoy cumpleaños. Felicidades, André Cornejo. Vamos a regresar. Ahora sí, prepárense porque viene la chisma. Oye, aparte los vi salir aquí. Sí, yo así de bien, Humberto. Y salieron así, airosos. No, son profesionales. Es muy nada. Ya estamos de regreso, señora bonita. Le platicamos antes del corte, pues, el corazón roto. El corazón roto que ¿cómo decirlo? Pues, esperemos sane pronto. El senador por Chiapas, pues, le dieron una apuñalada por la espalda y no se vale. Y, pues, bueno, eso fue como triste. Pero lo prometido es deuda. Antes del corte, señora bonita, le decía de la chisma que se armó en Radio Fórmula. Bendito sea Dios que hoy sí vine a trabajar y llegué temprano, porque fíjese que Ciro Gómez Leiva, obviamente, el número uno de la radio, y Epigmenio Ibarra, el número uno de la 4T, no, tal vez no el número uno, pero pues sí es de las voces más... ¿Qué número uno va a ser? De la número 4T, uno de las narcoseries. Ándale, número uno de las narcoseries, tienes toda la razón. Se enfrascaron, voy a utilizar las palabras y ahorita le pongo sentimiento, en una acalorada discusión mientras debatían acerca de la actual situación de inseguridad que se vive en México, misma que el productor
Epigmenio Ibarra, atribuyó a los gobiernos anteriores, como siempre, mientras que el periodista aseguró que el gobierno de AMLI pretende acabar con la violencia por decreto. Ahí está ya la introducción. Eso es como la parte cortés, ¿no? Eso lo sacamos del portal de radioformula.com.mx. El estatus, ¿no? Sí, ese es el estatus. Así es como se dice educadamente. Ahora, ¿se pegaron unos gritos, señora? Sí, verduleras. Oh, no, es cierto, no sabe lo que fue. No sabe lo que fue. Mire, vamos a empezar. Obviamente fue aquí. Le voy a pedir el audio para que vea. Y luego le damos más detalles porque yo tengo el insight. Acá tengo la chisma sabrosa. Venga con el audio. Diciendo, estamos atacando las causas. Diciendo, estamos apostando las causas. Estamos apostando a arrebatarle. Están atacando las causas. ¿Qué elementos tienes para decir que están atacando Camina las causas? Camina por el país. A ver, ahí está Humberto Valle, ahí está Marco Silva, ahí está Miriam Moreno. Ciro. No, a ver, no levantes la voz. No levantes la tú voz. No lo levantamos. Tú yo no la calles. Estoy levantando. Yo no me callo. Aquí no callamos no a nadie. ¿Cómo no? Ahora, no nos digas que no recorremos el país. Ahí está Miriam, puedes levantar la mano, Miriam. Ahí no. Está Marco Silva, puedes levantar la mano. Y ahí está Humberto Padilla. ¿Con cuál de los te tres quieres de una hablar? Cosa muy ¿con quién de los tres quieres hablar? ¿Me permites decirte una cosa? ¿Me permites terminar la Venga. Idea? Sí, sí. Hay elecciones en este país. No me levantes la voz, así, no me calles. Grande Ciro. Grande Ciro. Mi Ciro, o sea, a ver, déjeme decirle algo porque esto es controversial. Se critica mucho en redes sociales. Esto obviamente fue trending topic. Todo pasa por Radio Fórmula. Pero se critica mucho y le preguntan, ¿por qué demonios Ciro Gómez Leyva le abre el micrófono a Epigmenio Ibarra? Esa es una de las críticas más grandes que ha recibido el programa. Déjeme decirle que ese es el chiste de las estaciones y esa es la clave de Radio Fórmula. Abrir todas las voces porque puedes estar a favor o en contra de cualquiera de las dos, pero esto es lo que se vive el país. Y estas son las dos posiciones que se están viviendo. Y nos estamos gritando y se están callando. Y ese es el tema que fue. O sea, mira, pero además Ciro se atreve a cuestionar voces como la de Epigmenio Ibarra, que va e insiste tercamente con argumentos súper abstractos como la gente en la calle dice, y Ciro es el que le dice, ¿la gente? ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? Sí, ¿quién? Dame nombres. Sí, sí, sí. Es que es como decir, muchas personas opinan que canta como Frank Sinatra, así que les voy a cantar a continuación. ¿Quién opina que cantas como Frank Sinatra? O sea, por Dios. No, neta, o sea, es un okay. La gente me detiene en la calle para decirme que siga con mi mandato. Güey, qué gente, o sea. Eso es una. Y después de ahí, porque, a ver, la afronta que decía Epigmenio es que la gente, el argumento principal, y como viene en elecciones, decía, entonces, si no apoya a la gente al presidente, ¿por qué diantres están ganando en las elecciones? ¿Y por qué diantres se perfila Morena para seguir ganando en las elecciones? ¿Y por qué tiene la aprobación? Es una cantaleta de siempre. Y cuando se cuestionaba, decía, es que le preguntaba Ciro, los muertos de mayo, ¿qué onda con los muertos de mayo? ¿De quién son? De Calderón. Sigue gobernando Calderón. Exactamente, fíjate, decía. En estos micrófonos, nomás que el mío ya le eché el Lysol porque seguro es el que usó Epigmenio, siempre el más feo, defendió Epigmenio su postura acerca de que la actual situación de inseguridad y violencia en México surgió desde el sexenio de Felipe Calderón. Mire, pon tú que sí, pero ya llevan cuatro años y evidentemente la estrategia que prometieron y todo lo que prometieron y esta estrategia que están implementando no ha dado resultados más que para detener los enfrentamientos entre los militares y el crimen organizado, que eso sí, pues ya no hay. Como... Y los voceros de la 4T ya están contra la pared, nada más pudiendo dar excusas, como la que da Epigmenio, que es la violencia no se acaba por decreto. Y Ciro le responde, es que el presidente sí la quiere acabar por decreto, porque está diciendo en las mañaneras todos los días que ya se acabó. ¿Qué onda ahí? Pues eso, o sea, fue lo que dije, dice Epigmenio. Pues por eso es lo que yo dije. En este audio que usted escuchó, obviamente citaron a los grandes reporteros que existen en Radio Fórmula, en especial por la mañana, donde citan a Miriam Moreno y a Humberto Padgett. Y hubo un momento donde Ciro invitó a Humberto Padgett, donde si Humberto Padgett es reconocido por algo, es porque ese güey se fue a Aguililla, Michoacán, le agarraron los balazos y tiene el sentir de la gente. Se fue a Zacatecas en agosto, en enero, y platicaba cómo la gente decía, por vida de Dios, que manden al ejército porque ya quiero regresar a mi casa. Son las palabras que hubo. Y entonces se enfrascaron en una conversación espectacular donde
y este, admiro mucho el temple de Humberto Páez, de verdad, porque pues le habla de usted a don Epigmenio, pues ya está grande, pues, no sé si se merezca más que hablarle de usted por la edad, pero no se salió del semblante. Y hubo una frase que le dijo que a mí me parece, Ribón, espectacular, donde agarre y le dice, lo está criticando, y es que tú hablas, y lo que le rogaba a Humberto Páez es, por favor, usted es un hombre de cámara, agarre usted su cámara, yo pongo la camioneta, Radio Fórmula sí. Pone los viáticos, obviamente, porque pues, así es este pedo. A veces pone los viáticos, pero pone los viáticos Radio Fórmula y nos vamos a Zacatecas. Nos vamos a Zacatecas para que usted grabe, porque... No puedo. Porque pero somos no le he dicho qué día, don Epigmenio. Pues ese día que... Lo peor es que sí lo compromete, porque le dice, no, hay que irnos, y le dice Ibarra, cuando quieras, y le dice Humberto Páez, ahorita saco la camioneta, ahorita vámonos una vez. Y ahí va. Está Mario afuera, le pedimos dinero, le pedimos la gasolina. Está lloviendo, ¿no? No, ahorita no, está tomada la caseta, ¿no? Me dijeron por ahí. Está el huracán, hombre, es para el otro lado, señor. Pero se empiezan a trenzar y le dice, y ya empiezan los gritos otra vez. Porque, a ver, es admirable, pues, a ver, se calientan y no reflejan más que la pasión y dos puntos de vista por el país, lo cual es admirable, de ambas partes. Pero hubo un momento donde Padgett le dice, oiga, se me hace que ustedes tienen la mano muy pesada como para tener la piel tan delgadita, ¿no? Bonito, sí. Me tuvieron que agarrar en la puerta porque yo iba a abrazar a Humberto, güey. Abrazar. Ya estabas de rodillas, Ricky Moreno. Qué oso, güey. Qué oso, porque yo estaba así agarrado en la mesa y decía... ¡Ah! Y al final, lo que también debo de recalcar, que le platicaba a todos, es... Caballeros, se levantan, se despiden como siempre. Y por favor, don Epigmenio, nos vemos aquí el próximo miércoles. ¡Qué temple! ¡Qué educación! Yo sí hubiera salido a rayarle el coche, la verdad. ¿Eh? Porque yo no soy un caballero, mi hermano. Poncharle una llanta. No, sí, sí, mínimo. Hacerle pipí en el asiento trasero. Si agarras y dices, vas y chifras. No, tampoco, porque no se trata de usar malas palabras. Tampoco de frente. No, pero una orinadita en el asiento trasero, pues ¿por qué no? Además se iba a confundir con el olor. Con el vainillito que trae ahí colgado del... No, la verdad es que estuvo genial. A ver, si usted no sabe, puede que le guste o no, pero yo le recomiendo. Por sí, siempre recomiendo Radio Fórmula. Óiganos mucho más a nosotros. Pero bueno, pues Ciro es el número uno. Todos los miércoles a las 8:10 de la mañana, 8:05 empieza Epigmenio y se ande. Ya se peleó con Miriam Moreno, obviamente sí. Con Ciro, y se sigue peleando con Padgett. O sea, impresionante, ¿eh? Es impresionante, la verdad es que está. Por eso está trendeando, señora bonita. Si usted abría el Twitter, pues escuchaba todo esto, ¿no? Entonces, genial. Y el video ya está clipeado ahorita en YouTube. Si lo quiere ver, nada más entra al canal de Radio Fórmula en youtube.com y ahí está ya los que son como 15 minutos que dura la conversación. Sí, son 30. Pero son 15 minutos excelentes. Hablan de las elecciones, hablan de mucho. La verdad es que sí. Y ese es el. A ver, y aquí ya vamos a meter esta cuchara. Esa es la magia de Radio Fórmula. Siempre te abren micrófonos a cualquiera, seas el Gab, seas Víctor o Epigmenio, o a cualquiera. Pero siempre están los micrófonos. Gracias por ponernos en el mismo puesto. Bueno, sí. Estoy los sí. Líderes de opinión, yo digo. Vamos a hablar en clave, Ricky. Vamos a, sí, en clave. Sí, está. Clave. Así sea un gordo, el otro o el otro. Así. Ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Sí, los de la barba insoportables. Estos vatos. Oiga, ya llegamos a la recta final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el jueves en punto de la 1 de la tarde. Y ahora sí lo dejamos con la información de verdad de don Joaquín López Dóriga. Adiós. Bye. Ya estamos en el Facebook Live. Dice David Jiménez, el video dura 19:57. Así es, casi 20 minutos es lo que decía Ricky ahorita, que sí está... Es una joya de video. Es una joya, güey. Es una joya. Pero bueno, qué padre. Ya lo pusieron también en Facebook, imagino. Está en Twitter, está en todos lados. Pero espérate, es que ya no dije eso, pero... Los de la 4 te dicen, Ciro manda a llamar a su corresponsal porque se sintió acorralado. Chingas a tu madre, si se están dando con todo, se dieron barrio, se llaman argumentos, cabrón. Claro, no, güey. Claro, oye, digo, es que no comulgamos con la ideología. Yo creo que poca gente comulga con la ideología de Epigmenio. Pero no se queda callado el viejito, viejito rancio, güey. No, viejo, pero es rancio, que mira, no se deja, si alguien se quejan de que les dan línea, de que no sé qué, son los mismos argumentos del presidente, o sea, no se salen mismos. De ahí. Uh-huh. Literal son los mismos, es el periodo neoliberal, es Felipe Calderón, es que y que atacan los problemas bronca. De raíz. Nosotros damos becas mientras ellos dan balazos, puta madre, güey. Sí.
Pero o sea, sí, todo salió porque seguían hablando de Calderón. O sea, seguían hablando de Calderón ahorita. Epigmenio no puede salirse a hablar de qué está haciendo el presidente ahorita. Todo tiene que pero ser. No, y Calderón festejando ahí con el Checo, echándose a la alberca y un bacacho y todo. Y estos todavía, no, es que es culpa de Calderón. Pero no es que Ciro pida ayuda. O sea, vamos, si pide la voz de alguno de sus colaboradores es porque Ciro mismo acepta, yo no he estado ahí, yo no he estado a pie. Pero ahí, Padgett sí va, güey. Exacto, y por eso, o sea, y por eso le habla a uno de sus colaboradores. Para con que todo le el respeto que le tengo a Padgett, está bien loco el güey. Está loco el Padgett, güey. Se agarra y se arranca, güey, y se va. Y tiene unos documentales de la cárcel. He tenido la oportunidad de platicar dos o tres veces con él, güey. El vato no pistea porque dice, no, Ricky, yo no pisteo porque... Y luego si me agarran y no me pedo, van a decir que andaba tomado y yo así... Que no quiero terminar todo loco como ándale, tú, güey. Te estoy viendo, cabrón. Oh, está cabrón el Padgett, güey. Neta, está súper chingón el contenido del Padgett. También, también la señorita Moreno es muy... Ay, man, curioso, tengo mi foto de Miriam Maestraza, güey. Sí me dio pena ir a, pedirle foto. Pues sí fui. Pues van saliendo. Pena wey. Tú, güey. Pena tú. Sí, a veces ¿cuándo? Nada, ¿por a veces qué, Ricky? Nada. Ya eres otro. Ya en junio eres otro. Ya, ya estoy deconstruido. Ricky deconstruido, gay pride. Ya soy gay, ya nomás me falta lo pride. ¿Qué dice la gente? Ricardo Riboni. Saludos, Guadalupe Castillo. La inseguridad ya estaba, Calderón pateó el avispero, EPN medio se hizo menso. Pero este gobierno se los está solapando, dice por acá Urbano Martínez. ¿Se llamará Urbano? Pues es el nombre Urbano. Sí, ¿sí? Está bien. Por ejemplo, bonito, Tránsito, ¿no? Es nombre, no sé si sepas también. Así se llamaba el Miluso, ¿te acuerdas, Vic? Sí. ¿Urbano o Tránsito? No, Tránsito. Tránsito, sí. Héctor Suárez se llamaba Tránsito. Yo conocí a una señora que se llamaba Tránsito. Tránsita, ¿no? Tránsita. No, pues le decían... Sí, doña Transita. Tranza, no te creas, doña Transi. Pero sí, es nombre. ¿Qué dice, cosa? Acá nos comparte. Mira, dice pues... Urbano, así me llamo, Urbano. Dice, pues, gracias, Cabina, por saludar a los del chat. Bigote caído, sí, patilla larga. Le mandas un saludo a Carmen Pliego, por favor, Gap, dice. Y cadera caída. Un saludo no, piden soldados, piden intervención del Estado. Eso le dijo cuando dijo, están pidiendo. Oye, soldados. Mira, no lo quise decir ahorita al aire, pero Ricardo no me va a dejar mentir. ¿Se acuerdan cuando de que estaba el desastre en Chihuahua en el ¿sí? 2009? Bueno, ¿tú estabas aquí o estabas allá en Chihuahua? Bueno, ibas y venías. Sí. ¿Qué era lo más pesado del 2009, 2011, por ahí, 2010? Llegaban los convoys de militares y sí como que decías, bueno, pues te podías calmar un ratito. Sí. O sea, a lo mejor no hacían nada en la ciudad, digo, obviamente enfrentamientos y así, pero ya los veías que perdía, se estaba llenando de militares y decías, bueno, ya perdía, no va a haber balaceras unos dos días en lo que están estos señores aquí. Sí, o sea, y no falsa nomás... o lo que tú quieras, pero sí había tranquilidad en lo que llegaba. Te voy a entonces, decir... Entiendo perfectamente a esta gente de me voy a ir a 2022, que uno de los tramos más peligrosos en los que generalmente circulo por carretera de 3 a 4 veces al año, no me dejarán mentir ustedes, es el tramo que va de Zacatecas, desde la ciudad de Zacatecas, hasta... ¿Cuéncame? Hasta Cuéncame. ¿Cuéncame? Zacatecas, cabrón. Ese es justamente aquí del estado que más conflictúa, ¿no? De verdad que es un alivio ver a los militares, porque me ha tocado ver cada carro, cada Cheyennes con Cheyennes regulares, color rojo, con un calibre 50 arriba, que van pasando por la camioneta. De verdad que dices, cuando ves un militar, dices, bendito sea Dios. Y esa sensación nadie la puede vivir, nadie la puede explicar hasta que te toca vivirla. Y yo creo que don Epigmenio... No dudo que haya ido como corresponsal de guerra, pero es que esto es una guerra muy diferente donde... Cotidiana, no es un evento que pasó una vez. Y ese es el argumento de Humberto Padgett. O sea, él dice, yo he platicado con la gente y de verdad quieren la presencia del ejército. Tú, Ibarra, estás decidiendo que no... Sin haberles preguntado. Espérate, y para su paz te decía, por favor agarre la cámara y vaya conmigo porque a usted sí lo escucha el presidente para que de verdad gobierne de manera cristiana. Y yo así cuando quieras Ricky, cuando quieras. Sí estaba cañón era que muy interesante algo. Y la mañanera, que van a quitar el cambio de horario porque mata a la gente el gato. Oye, sí es cierto. Es que ya no llegamos a eso. El viejito está peleado con el cambio de horario. Entonces, yo creo que es que una hora es una hora. Sí se tiene que levantar. No, y a la hora que él se levanta, sí le pesa. A la hora que él se levanta, pues ya le pesa. No, y cuando te duermes todavía hay lows, güey. Qué molesto, güey.
Dijo que esta, que no. Esta tal vez iba pero a ser él siempre se duerme a la una de la tarde, Ricky, ahí sí me importa mucho el horario. Sí, es siestecita, es que han de estar agujeradas las cortinas de oscuridad de Palacio, entonces le entra demasiada luz para la siestecita de en la tarde. Oye, porque fíjate. Sí, ¿quién nos dijo? Por ahí nos dijeron, ¿no? Que ya nomás, después de la mañanera ya... Desayuna y... Después del BASE, va mucho al BASE. Una cosa es que no saca mucho... Sí, pero como a las seis de la tarde el presidente dice, bueno, pues qué gran día. ¿Cómo trabajé? Otra vez el país va bien. Oye es que sí, digo, ya a las seis, pon tú, ya tiene más de 12 horas despierto y despiertito. Y trabajando. Oye, acá pregunta Gerardo Madrigal, ¿pero por qué es un alivio ver a los militares, Ricky? Preguntan. Yo te voy a decir, carnal, y te lo digo abiertamente. Cuando vas en la carretera y ves un convoy de personas sin uniformar, con armas largas, sabes que esas personas no se atienen a nada. Cuando tú ves un uniformado, sabes que tienen, y sobre todo el ejército mexicano, ya hablo por ellos, tienen un principio de disciplina, tienen un principio de lealtad a México, y tú eres mexicano, amigo. Entonces, la sensación que te genera ver a un uniformado es muy diferente a la sensación que te genera ver a personas con armas, las mismas armas que el ejército, pero sin ningún valor declarado. Tan solo portar el uniforme ya hace, ya te da una confianza. Y hablo en el sexenio que sea, hasta en el mismo del presidente Andrés Manuel. El ejército se come aparte, carnal. Cuando tú veas un uniformado, te puedes quedar más tranquilo frente a una persona que no tiene escrúpulo alguno por lograr su cometido o por sobrevivir, porque ese tipo de personas viven el día a día. Ese es mi análisis. No, y sea lo que sea, aunque ahorita tengan la instrucción de no enfrentarse y de no utilizar la fuerza y veamos videos donde los están persiguiendo y lo que ustedes quieran, pero si está ahí el ejército, pues mínimo va a pasar eso de que no va a haber un enfrentamiento, de que no te va a tocar que lleguen los malos a hacer su desastre. Digo, no dudo que haya pasado, pero pues sí es una sensación de seguridad. Y esos vatos también ponen su... O sea, el beneficio del soldado, la verdad es que... Madres, güey, no es la lana. No, o sea, no son los mejor pagados. Y los narcos, por lo menos, sean viejas, coca, güey, carros y la chingada. Sí, prefiero vivir pues de narco 5 años que vivir de pobre toda mi vida. El pinche militar vive de pobre toda su perra vida, güey. Y pone el arma por ti, y pone el cuerpo por ti, cabrón. Sí los estás defendiendo, ¿verdad? Yo siempre los he defendido, güey. Está bien, sí, no me quedó claro. Ah, ¿qué pasó, güey? Dos cosas defienden a los militares y el buen prismo. Y al viejo prismo. El viejo prismo. Y el Bacardí. Ricky, ¿no te han mandado tu No me han mandado, estoy muy enojado. Yo tengo un cuate que sí lo tiene, fíjate. Y ni le gusta el Bacardí. Y ni todo Bacardí. Ni me digas, porque le escribí y le dije, oye, a mí me gustan mucho de esas. Yo no las había visto porque vi que subió un story de que le habían mandado, pero pues la verdad es que le di así como Hamel de Toy Story, le di clic y rápido para que pasaran todas. Y no me fijé, hasta ayer que vi en la página de Bacardi que sacaron una edición conmemorativa. Apiánse, Ricky Moreno. A mí me dijo Bacardi, el Hiot que me iba a mandar una, pero pues el pinche Hiot, güey, también. No, te la va a mandar vacía. Ese que no importa, yo lo que quiero es tener la botella vacía. En mi dispensador, uno que diga bacachá, porque no cambio el dispensador, güey, pues qué hueva quitarle la tapa. Nomás la relleno, le echo ahí tantito truquito y ya se pone más padre la fiesta. Tantita agua para que diga. Pues llega Gio con sus amigos. Feliz cumpleaños para Lulú Guzmán, con voz de Gabriel, por favor, dicen. Gabriel. Feliz cumpleaños para la señorita Guzmán. Pero de verdad, con ganas, como vos. Es que igual tengo abierto el chat, pero... Dice César Juárez, hay carreteras ya ocupadas por militares, casetas tomadas, viajar está siendo cada vez más peligroso. Pues sí, digo, sí, o sea, carajo. No estás diciendo ni nada nuevo ni nada que no sepamos, desgraciadamente, todo esto es cierto. Y no es de ahorita, ¿eh? O sea, No. Digo, a lo mejor cada vez es un poquito más descarado por la, pues, digo, por la falta por de... Por la impunidad, porque por no hay consecuencias. Y, pues por, cada y, por, vez. Y porque oigan, se porque saben ya de llevamos que no... 14 años en este proceso, güey. Uh-huh. También ya a la larga te acostumbras, sobre todo, ¿sí? Ribón. Y anda muy sueltito, Ribón. Mañana bien entra. Colocado, ¿eh? Mañana me entra. Bueno, ¿qué más dice? Feliz cumpleaños, bla, bla, bla. ¿Vámonos o qué? Vámonos. ¿Tú aguantas, Milga? Tantito más. ¿Por qué? Mira, ahora yo no he dicho nada. No, es que ahora no tengo que hacer mi sopa, la pedí. Entonces, nada más estoy esperando a que llegue. ¿Qué vas a comer, Gabriel? Fíjate que pedí una milanesita de esas que le llaman oreja de elefante con sus papitas fritas y una sopita acá de verduritas y
Me la voy a bajar. Me voy a bajar con una. Con un clamatito, mi hermano, porque pues ya merece, ya es miércoles y ya se... No, ya quebró la semana, Milgar. Ya quebró, güey, sí, ya quebró. Ya se fue. Para mí ya el miércoles, ya se acabó este pedo, ya es fin de semana. Ah, además, miércoles de teatro. Vámonos. Miércoles de teatro. Ah, sí, es cierto. Uno vuelve a donde más aprendió, Milgar. Así es, de las tablas. De las tablas de la gente de teatro. Sí, bueno, eso es un encuentro ahí. Y aparte vamos al Telcel, está, ¿verdad? Se está en el Telcel. En el Plaza Carso, ¿verdad? Me dijiste. Está bien bonito ese teatro, güey. Yo nomás fui a ver Los Miserables ahí. No. Oye, ¿es función abierta? O sea, ¿podemos invitar a la gente o no? No, es privada para Grupo Fórmula y Family and Friends. Ah, bueno. Entonces no vayan. No vayan, pero vayan otro día. Sí, vayan a ver a Aladino. Está bien padre. Dicen que la que yo vi, aquí también va a ser la misma, porque trajeron exactamente el mismo de Estados Unidos y de Londres. La alfombra vuela, güey. ¿Ah, sí? Pasan arriba de ti a Whole New World. Entonces, pero es en español, ¿va? Sí, en español va a estar padre, porque pues, güey, todos la vimos en español. Bueno, muy bien. Pues ahí nos vemos en... A ver dónde. No, no va a ser en Plaza Carso, va a ser en otro lado. No les decimos dónde. Un lugar secreto. Bueno, vámonos, señora bonita. Vámonos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, si les gustó este contenido, pártalo y recompártalo en todas sus redes sociales. Ahí está Gabriel Omimí, ahí está Víctor Hernández, ahí está Ricardo Ribón, y ahí está un servidor, Ricky Moreno, y ahí está Memo diciendo magia, y todos estos, y le decimos adiós.